The Geek Chronicles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Toy Hunt Cazadores de Figuras. Y si es la primera vez que escuchas este nombre en el canal, pues déjame informarte que acá es donde hacemos la muestra de las nuevas figuras que se añaden a la colección y posteriormente estaremos reseñando en el canal. Y bueno, comenzamos esta edición de Toy Hunt y la primera figura que vamos a mostrar es el Spider-Man 2099. Y con ella, finalmente tendremos la pieza Buff o figura Buff armada de Sandman, la última figura que me faltaba de la Wave. Y bueno, hay que agradecer al compañero Paco Ramos por habérmela conseguido, pues esta pieza, al menos en mi ciudad, había sido muy escurridiza y muy difícil de encontrar. Pero bueno, al fin tengo la serie completa. Y pasamos a la siguiente figura, que igualmente es una Marvel Legends, en este caso, Spider-Gwen. Una de las figuras que había querido conseguir y que la verdad me gustan, pero pues le habían dado un valor excesivo en el mercado. Ya estaba esta pieza demasiado cotizada para una pieza que creo yo no vale tanto el precio que la estaban pues cotizando. Y bueno, debo agradecer esta vez a mi compañero Víctor por haberme conseguido esta pieza. Resulta que en su estado Oaxaca, por alguna extraña razón, las figuras Marvel Legends no se venden bien. Y bueno, me encontré esta figura en una tienda. Me parece fue un Walmart, una Herrera, no recuerdo bien. Y bueno, gracias a él pues puedo añadirla finalmente a mi colección después de tanto haberla esperado. Y bueno, la siguiente figura que se añade a mi colección es Fox de la marca World of Nintendo. Una figura, pues bueno, de un personaje bastante conocido, sobre todo por los fanáticos de los videojuegos, que estaremos reseñando más tarde en el canal. La siguiente es una nueva figura de Pokémon. En esta ocasión tenemos al Greninja cuando hace su mega evolución o su Bond Fusion o como quieran llamarlo con Ash. Tenemos que se llama Ash Greninja. Ese es otro personaje de lo que son las waves de Pokémon de figuras articuladas. Acá tenemos a otras versiones, pero pues recordarán los que han estado visitando el canal que tenemos a Greninja y a Machamp de esta misma marca. Y bueno, son bastante compatibles con lo que es SH Figuarts, Marvel Legends, entre otras. Y bueno, ahora tenemos una figura de Figma, Saitama, de One Punch Man, o como muchos lo conocen, el muñeco del meme. Un meme que surgió hace poco en lo que son las redes sociales y ha estado viralizándose mucho. Pues bueno, este es el personaje original al cual pertenece el meme. Y sí, esta es la figura por la cual el meme se creó, el Saitama de Figma, que bueno, ya estaremos reseñando más adelante. Y la siguiente figura será Leafa, o Leafa, no recuerdo bien cómo se pronuncia, del anime Sword Art Online, igualmente la línea Figma, una figura que había estado esperando y pues finalmente me llegó junto con Saitama. Ya estaremos reseñándola más adelante, acá pueden observarla. Y bueno, con esta concluyo lo que es la línea de Sword Art Online de la versión Halo, que han salido por la marca Figma. Esperemos más adelante salgan otras, pero bueno, por el momento tenemos a las 4. Y bueno, el siguiente artículo no es una figura, sino una pieza de colección, o tal vez una réplica, como quieran llamarlo. Tenemos el casco del Red Ranger, acá lo pueden observar, escala 1-1. Es una réplica que podemos utilizar perfectamente. Vamos a darle un vistazo mejor a la caja para que puedan observarlo. Como pueden ver, está bastante grande, pues la escala es tamaño real. Acá lo pueden ver. Red Ranger Helmet Legacy Mighty Morphin Power Rangers de Bandai. Acá lo pueden observar, una pieza que estoy muy feliz de haber conseguido y ya estaremos reseñando en el canal. Y bueno, para finalizar y como la mejor pieza en este Toy Hunt, tenemos definitivamente al Running Mega Man de la línea First Four Figures. Esta línea se basa en hacer estatuas bastante buenas con material de poliuretano de alta calidad. Y bueno, tenemos que este Mega Man es escala 1-4, por lo tanto podemos decir que la figura es enorme. Y bien, estaremos haciendo tanto el unboxing como la review de esta figura más adelante en el canal. Y bueno amigos, eso fue todo por este video de Toy Hunt. No olviden estar sintonizados al canal para ver las reseñas de las figuras que mostramos el día de hoy. Y bueno, si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal de Geek Chronicles para más video reseñas y otras trivialidades sobre figuras de acción. ¡Hasta luego!